Vamos a tocar otro tema, que es otro tema que está vinculado a presuntas corrupciones y que toca directamente a un grupo humano que ha entregado muchísimo por el Perú en competencias y en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. Ayer se ha denunciado que 30 deportistas, Gladys Tejeda entre ellas y 29 más deportistas nacionales, no tenían el aval médico para participar en los Juegos Panamericanos Toronto 2015. ¿Por qué? Hay que preguntarse. Ha habido unas declaraciones iniciales incipientes respecto a que ya se habían hecho una evaluación médica y que todavía estaba vigente. Pero a raíz de una información y una denuncia que se realizó en Panorama, se presentaron documentos que fueron emitidos por Contraloría que certificaban que estos 30 de 158 deportistas que debían participar en Toronto 2015 no habían pasado por ese trámite médico que es indispensable, necesario y obligatorio. Estamos en comunicación con el Contralor de la República, Fuad Kouri, para explicarnos la dimensión de esta denuncia, porque en realidad podría parecer que no es importante, pero hay una denuncia de fondo que sí es importante y tiene que ver con estructuras, tiene que ver con cumplimientos de leyes y tiene que ver con el manejo que se viene realizando dentro de quienes tienen a su cargo la organización de la salida y la llegada de los deportistas a diferentes competencias. Doctor Kouri, gracias por estar aquí. Muy buenas tardes, Mónica. Un gusto saludarte. A ver, quizá nos plantea el tema de fondo, ¿no? O sea, ¿por qué es importante esta denuncia? ¿Hasta dónde alcanza? ¿Cuál sería la dimensión? ¿Y qué consecuencias tendría, no? La Contraloría ha revelado una serie de situaciones que todos los peruanos. Uh-huh. Para comenzar, quisiera mencionarte que tenemos dos tipos de acciones que hemos realizado en el IPD. Unas auditorías de cumplimiento, es decir, revisiones sobre subvenciones que hemos, que se han otorgado al Comité Olímpico Peruano, y por otro lado una acción simultánea, una revisión de riesgos con relación a la participación del equipo peruano en Toronto. Uh-huh. En este último tema, la Contraloría detectó una serie de problemas y errores, quizás hasta irregularidades, como el tema de la falsificación de la partida de la partida del certificado médico de nuestra medallista, Gladys Tejeda. El problema es el siguiente: fueron 224 los que participaron en la competencia, en el Panamericano, de los cuales 158 eran deportistas. La diferencia son delegados, entrenadores y otros participantes. Por ley, todos tienen que tener certificado aval médico. Sí, claro. Y de los 158 deportistas, el documento que sustenta el viaje a Toronto, solamente 128 presentan este aval médico. Por lo tanto, la resolución que se emite por el IPD no cuenta con los documentos legales que corresponden. Okay. Y por lo tanto, lo que creemos que si un deportista cae, que son deportistas de alto nivel de rendimiento, viajan sin un aval médico, lo que está pasando es que estamos poniendo en riesgo la vida y la salud de nuestros deportistas, porque es evidente y todos sabemos que en una competencia pueden ocurrir accidentes. Y si bien nosotros hemos mencionado que no hay póliza de seguro, uh-huh, y el señor Barrera, el presidente del IPD en funciones ya, porque era encargado hasta hace poco, ha dicho que sí había una póliza de seguro, bueno, yo tengo que negar enfáticamente su versión, porque la póliza no cubre riesgos de invalidez ni de muerte. Sí, ajá, claro, cuenta con la póliza de accidentes claro, personales. Por otro lado, los deportistas, o sea, si hemos logrado 12, 13 medallas, esos logros son de los mismos deportistas, porque el IPD no les brinda asesoría médica, no tienen asesoría sobre el tema de doping, no tienen asesoría nutricional y tampoco tienen asesoría psicológica. Sí, pues. Ahora, me pueden decir que la póliza de seguros cubre el tema nutricional, cubre el tema de asesoría psicológica. Claro, pero si uno lee la póliza, uno se va a dar cuenta que tienen que pagar un coaseguro carísimo de 70 soles
por la primera sesión nutricional y 50 soles por la segunda sesión. Entonces, estamos sí. hablando de deportistas que no son, pues, chicos que les sobra el dinero. Y con los 400 millones de soles que tiene en promedio por año el IPD, creo que podríamos conseguir una mejor póliza. Entonces, de lo que estamos hablando, para ser claritos, es que aquí puede haber habido un manejo irregular, ilegal, de un dinero con el que cuentan. No se ha protegido a los deportistas, y si se hubiera protegido a los deportistas, probablemente no hubiéramos estado frente a los problemas que han tenido Fiol y Tejeda. La respuesta es sí, Mónica. El tema del problema del doping proviene de la falta de que la Comisión Nacional Antidopaje haya sesionado, hayan hecho su trabajo. No hay un programa. La ley dice que tiene que haber un programa nacional antidopaje y que debe incluir actividades de investigación, información, educación y el propio control del dopaje. Según lo señala la ley, y te digo el número, la ley 28036 y su reglamento, el reglamento de organización y funciones. Yeah. Entonces, lo que ha ocurrido con el tema del doping, y no es un tema, son dos casos, que es bastante, no sé si hay delegaciones que tengan ese número. El problema de los chicos es que está clarísimo que no han tenido asesoría al respecto. Claro. Una pregunta más. No han habido charlas, no han habido educación, no ha habido comunicación. Esta denuncia ahora, del ha mencionado que sí se están sí. dando charlas, pero no. Eso ha sido después de los panamericanos. Sí, doctor Curi, para precisar, entonces, la denuncia que hace la Contraloría, aparte de destapar, digamos, que se tiene de los deportistas de nuestro país, se entiende que alcanza y acusa, digamos, al actual encargado del IPD, a la administración anterior. ¿Cómo se va a conducir esto? ¿Cuáles son los pasos siguientes? Bien, como mencioné, hay dos tipos de acción de la Contraloría: una auditoría de cumplimiento y una veeduría. Que es la que le identifica los riesgos que hemos comunicado al IPD para que los subsane. Y no tiene vinculación, no es vinculante con temas de corrupción. Sin embargo, las auditorías que hemos preparado, hemos revisado tres problemas serios respecto al tema del uso de los recursos. Y ahí es donde quiero precisar un par de temas. Por ejemplo, las subvenciones que se le ha otorgado el IPD al COP, Comité Olímpico Peruano, para una serie de gastos en el año 2012, 2013, 2014... sumaron 186 millones de soles. A la fecha, octubre del 2015, estoy hablando de tres años atrás, hay 125 millones, 324 mil soles que no han sido rendidos a la fecha. Ese es un problema serio de rendición de cuentas, que es, como mencioné el día de ayer, en un momento, alguien tiene que explicar dónde se fue esa plata. Por otro lado, hay para la inscripción del equipo del Perú en los Panamericanos, hubo un pago doble. Se pagó dos veces al Comité Olímpico. El Comité Olímpico Peruano pide dos veces los 710 mil soles que costó la inscripción, y las dos veces se las paga el IPD. Cosas que una institución que puede argumentar que está bien organizada, pues imagínate, un pago doble para un evento que ocurre cada cuatro años o cinco años, no lo sé, es mucho. Hay otros problemas de supuestos ilícitos que han sido presentados al fiscal de la Nación para la investigación penal correspondiente. Por ejemplo, se contrata para los bolivarianos del 2013, se contrata a una consultora española para que haga los servicios de supervisión de proyectos por 15 millones de soles, 5 millones de dólares. Yo me pregunto, si la ley de contrataciones te exige que para la supervisión de las obras, cuando se hace una supervisión, hay que contratar un supervisor, aquí hay un pago doble. Es una entidad española que su especialidad no es precisamente la actividad deportiva. Ya, pero entonces, aquí tiene que haber caras. También una carpeta de control. Que ha sido presentada con un número 058-2015, que lo tiene el fiscal de la Nación. Entonces, ¿de qué estamos hablando, Mónica? Y ahí si me permite ponerle un sombrero a todo esto. Nosotros creemos, luego de ambas auditorías o revisiones, vemos que hay, por un lado, hay ineficiencia en el manejo del deporte peruano. Hay, yo diría, una falta de profesionalismo en el manejo, digamos, de un evento deportivo. Si no tenemos
si a los deportistas no los vamos a apoyar como los apoyan los países del primer mundo. No vamos a llegar a ninguna parte, exacto. Pero el tema de ineficiencia está en varios niveles del Estado peruano. ¿Y el otro tema cuál es? El tema, digamos, conciso, pues se nos acaba el tiempo, Contralor. ¿Perdón? El problema pasa, el segundo problema es por los supuestos ilícitos. Irregularidades que puedan derivar en denuncias penales por corrupción. ¿Y tienen un rostro, dos rostros, tres rostros las probables responsabilidades o estamos hablando...? Las personas que están involucradas están en las carpetas de control y lo máximo que te puedo decir por una reserva de la investigación que está realizando el fiscal es que están incorporados los principales funcionarios del IPD de la gestión anterior y de esta gestión. Ok, queda claro entonces. Muchas gracias, doctor Curi. Yo creo que es importante tener en cuenta este tema y, bueno, ir a transparentar todo tipo de organizaciones. No se puede jugar con los peruanos y menos con las ilusiones de estos jóvenes que están poniendo todo su empeño para poderle dar los méritos que el Perú necesita y merece. Muchas gracias. Un abrazo especial. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.